Hola, ¿qué tal? Como algunos ya sabrán, mi nombre es Sia y esto es un blog para Scouts. En esta ocasión el tema del video es uniforme Scout. Quiero hablar del uniforme Scout porque este es quien nos define. Con el uniforme nos presentamos a la sociedad y la sociedad nos identifica como Scouts. El uniforme siempre se tiene que portar con honor, porque esto es lo que somos. A portar el uniforme con honor me refiero a portarlo adecuadamente. Todos los scouts del mundo tenemos algo que nos hace distintos. Y pues, en este caso, es el uniforme. Ah, claro, yo no podría hablar de todos los uniformes del mundo, porque el único que conozco a detalle es el de aquí de México. Así que, pues, por desgracia, este video no será tan universal. Pero bueno, empecemos. Antes que nada, me gustaría hablar de la camisola. La camisola te identifica por tu sección. En este caso tenemos una de comunidad, pero hablaremos en general. Para portar correctamente la camisola, asegúrate de que siempre todos los botones estén bien abotonados, tanto este como los de las bolsas. También recuerda que siendo camisola de botones, la pañoleta siempre tendrá que ir por arriba del cuello. Si es playera tipo polo, o camisa tipo polo, lo que tienes que hacer es meter la pañoleta entre el cuello. Y siempre, siempre tenemos que fajarnos. Ir desfajados es como algo muy inadecuado. Siempre, siempre recuerden fajarse muy, muy bien. Otro elemento muy importante del uniforme Scout es la parte de abajo, que puede ser un pantalón, un short o un short falda. En caso de las mujeres. Bueno, aquí yo tengo un short falda que es la que yo uso. Ah, bueno, recuerden que esta siempre tiene que ir por encima de la camisola o de la camisa tipo polo. De igual manera que en la camisola, todos los botones de esta tienen que ir bien abotonados. En esta parte del video me gustaría abrir un paréntesis. Este paréntesis lo abro porque me gustaría dar dos consejos. Número uno, si tú short o tu falda ya están completamente descoloridos como el mío, que se ven como grisáceos, lo que puedes hacer es teñirlos de nuevo. Y para teñirlos lo único que necesitas es una de esas pastillitas de colorante para ropa que venden en el súper. Lo que tienes que hacer es meter en una cazuela con agua hirviendo tu prenda y la pastillita de colorante. Le mueves un poquito y listo, eso es todo. Ya estará de nuevo pintada. Y número 2. Si eres niña, te recomiendo que uses debajo de tu falda un short de licra, de esos normalitos, como este. Usar un short de licra debajo de tu falda es muy útil porque algunas veces la falda se rompe o se te sube demasiado y entonces pues es más cómodo tener un short debajo de esta. Ahora hablaremos de la pañoleta. Como ya lo dije, la pañoleta se debe usar debajo o sobre el cuello según la camisa que utilices. Si es camisola por encima y si es tipo polo por debajo. También puedes ponerle los nudos que tú desees. Generalmente el más usado es el nudo de turco, que es este. Pero pues igual puedes personalizar tu pañoleta poniéndole distintos tipos de nudos. A mí me gusta que cada uno signifique algo. Y pues pueden personalizarla. Ahora vamos a hablar del calzado que se debe utilizar. Lo más recomendable es que uses botas. Estas son de campismo. Si no tienes botas de campismo, puedes usar unas como estas, que son un poco más sencillas. Si tampoco tienes este tipo de botas, lo recomendable es que uses calzado negro, algo así. Ahora abriremos otro paréntesis. Este paréntesis es sobre la limpieza de tus botas. Si se enlodan o se ensucian en alguna actividad de scout, yo te recomiendo que en cuanto llegues a tu casa hagas algo por limpiarlas. Si solo se entierraron un poquito y el problema no es tan grave, solo necesitas un pañuelo húmedo y con eso las limpias y eso es todo. Si el problema ya es un poco más grave y tus botas se enlodaron, yo te recomiendo que las pongas a secar hasta que el lodo esté bien seco. Ya después con un trapito húmedo las limpies muy bien y les quites todo el lodo.
De igual manera, yo lo que hago es limpiarlas también por la parte de abajo, por la suela, porque algunas veces en los surquitos se le meten algunas piedritas y esas cosas, y pues es mejor quitarlas. Si tu problema ya es muy, muy grave, si tus botas se enlodaron, se mojaron, se empuercaron y están todas hechas, lo que te recomiendo es que primero las pongas a secar. Incluso si es necesario, mételes papel periódico por dentro para que éste absorba toda la humedad. Ya que estén bien secas, límpialas con un trapito como te dije en las recomendaciones anteriores y repite este paso las veces que sean necesarias. Ahora hablaremos de las motas. Las motas son un elemento importantísimo en el uniforme scout. Estas representan tu promesa, si es que ya la hiciste. Y bueno, portarlas dignamente debajo del doblez de la calceta es lo mejor. Calcetas. Recuerda usar tus calcetas siempre hasta arriba y con las motas puestas. En caso de que no tengas tu promesa y no tengas motas, simplemente úsalas arriba. Aquí abro otro paréntesis. Yo les recomiendo que siempre que usen calcetas, usen doble, o sea, dos pares de calcetas. Igual, si no quieren usar de las largas, pueden usar, como yo lo hago, un par de tines y encima las calcetas bien puestas. Es bastante útil usar dos pares de calcetas, ya que te protegen y es más difícil que te tuerzas los tobillos y ese tipo de cosas. Otro elemento muy importante del uniforme scout es el cinturón. Yo te recomiendo que uses el oficial, lo puedes encontrar en cualquier tienda scout y queda muy bien con el uniforme. Pero igual, si no tienes el cinturón oficial, puedes usar uno como este, que es el que yo uso. Siempre procura que sea de color negro. Ahora me gustaría hablar sobre el equipo de bolsillo, que es algo indispensable para un buen scout. Es muy importante que traigas siempre tu equipo de bolsillo completo. Nunca sabrás cuándo se puede necesitar. El equipo de bolsillo consta de piola. A mí me gustan las piolas que tienen ganchitos de estos. Las puedes encontrar en la tienda Scout o en algún lugar donde vendan artículos de escalada. Silbato. Costurero. Este tipo de costureros también los puedes encontrar en la tienda Scout. Credencial Scout, claro, con fotografía. Libreta, lápiz o pluma para escribir. Dos pañuelos, una tarjeta de teléfono, números de emergencia y dinero para transporte. Y nunca olvides llevar contigo tu agenda Scout. Hablando de agendas Scout, a mí todavía no me llega la agenda 2013, pero a mí me gusta mucho traer conmigo siempre la agenda 2011, ya que a mi criterio está más completa que la agenda 2012. Esta trae todas las claves, trae, pues ya saben, lo cotidiano, las oraciones, pero miren, aquí están las claves. Y también trae señales, cosas que no trae la otra. Es muy útil. Y yo agregué a mi equipo de bolsillo una navaja. Y todo esto lo guardo en una mochila. Pero si ustedes tienen la cangurera oficial o se acomodan con otro tipo de bolsa, también está perfecto. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y que todos estos consejos les sirvan para algo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Les mando un fuerte apretón de mano izquierda y déjenme sus comentarios aquí abajo.